Las inundaciones de los últimos días generaron que el pasto en muchas fincas se viera perjudicado, por lo que unos 2.500 bovinos tendrían problemas de alimentación. Roberto Carranza, director regional del Servicio Nacional de Salud Animal, indicó que los sectores más perjudicados son Gorrión, Agua Industrial de Golfito y una parte de corredores como la Central Campesina y alrededores. Logramos entrar hasta Pavón, Río Claro de Pavón, y también ahí hemos encontrado algunas fincas inundadas y algunas fincas con problemas. Nosotros creemos que en riesgo por alimentación existen en este momento alrededor de 2.500 bovinos y alrededor de 30.000 bovinos están viendo afectadas, cabezas de bovinos están viendo afectados por los problemas de agua, pasturas, pisoteo a las pasturas, algunos más que otros. El SENASA está dando un suplemento proteínico. Este martes se repartieron 655 sacos y esperan que ingresen 1.200 más para ayudarles a los productores. Nosotros como SENASA y con ayuda de la Comisión Nacional de Emergencia y otras instituciones y particulares, hemos estado dando harina de coquito, ya que es un suplemento proteínico que hemos repartido 655 sacos y esperamos que en estos días nos ingresen alrededor de 1.200 para poder ayudarles. Sumado a ellos, se entregaron 400 pacas de heno y 700 más que se darán en las próximas horas para colaborar. También se darán 40 estañones de miel. Se las estamos dando a la gente que tiene ya más problemas, es decir, son aquellos que los animales están metidos dentro de plantaciones de palma o los animales están sobre la calle y comiendo de las rondas que ya no tienen absolutamente nada que comer. Por otro lado, estamos esperando una donación de Laica de 40 estañones de miel, los cuales estaríamos empezando a repartir el día jueves. Y estamos también esperando la llegada de algunos otros productos veterinarios para solventar algunas deficiencias de los animales, principalmente vitaminas, desparasitantes. Unos 22 funcionarios de SENASA se encuentran trabajando en la zona. Estamos entera a tiempo completo desde el día 19 trabajando aquí en la zona, tratando de que todo salga muy bien. Además de eso, hemos repartido alrededor de 2.400 kilos de alimento concentrado para mascotas. Como le hemos dado de comer a alrededor de 1.500 perros y se les deja una provisión por lo menos para 8 o 10 días el animal pueda seguir. El Servicio Nacional de Salud Animal se mantiene en la región brindando la atención de primera mano.